Seguimos nuestro repaso a la saga Mortal Kombat y hoy le toca la parte más aventurera. Vamos a hablar de los tres Mortal Kombat de aventuras. Pues sí, algunos no lo habéis pedido recientemente y bueno, era ya lo que tocaba porque después de haber tratado la saga clásica, antes de pasar a la moderna, pues íbamos a meternos un poco en estas aventurillas de la serie Mortal Kombat. As está aquí, como siempre, ahí al fondo. Estoy, pero como si no estuviera, porque yo Mortal Kombat... Y encima, y esto es menos. Menos. Esto sabes por lo que haya visto por ahí y lo que te haya contado yo, ¿no? Está, para mí es como lo cuento para estas cosas. Bueno. Básicamente son tres juegos. Son el Mortal Kombat Mythologies, el Mortal Kombat Special Forces y el Mortal Kombat Shaolin Monks. Nos vamos a hablar un poquillo de ellos. Y bueno, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se empiezan, para empezar, por qué se empiezan a hacer Mortal Kombat de aventura, ¿no? Dices, pues si le iba muy bien con los de lucha y todo eso, ¿por qué empiezan por este lado? Bueno, en realidad no. Hay que entender una cosa. No estoy hablando de, ¡ay, es que ya el Mortal Kombat 3 no era el 2 de mi infancia, porque no sé qué! No. Los que vivieron en aquella época se acordarán de lo que ya hemos comentado alguna vez, de la invasión de las 3D. Ser 3D, todo tenía que ser 3D y a la gente no quería 2D. Y uno de los géneros que más afectado se vio por esto fue el género de la lucha, o de la conducción. Entonces, los juegos de lucha en 2D empezaron a pasar de moda de una manera brutal. Ya la gente solo quería juegos de lucha en 3D, tú sí de eso sí te acuerdas, ¿no? Sí, bueno, pero yo no estaba prestando mucha atención en esa época a los juegos de lucha, así que... Pero de la moda del 3D te acordarás. Sí. Pues empezaron a venir que si los Virtua Fighter, los Tekken, tal. Pues entonces, claro, los viejos arcades de lucha en 2D, la gente cada vez empezó a hacerles menos caso, incluso Street Fighter. O sea, es que fue una debacle. Pues las únicas sagas prácticamente que sobrevivieron fueron Mortal Kombat y Street Fighter, y bueno, King of Fighter por allí por el lado de Neo Geo, y poco más, porque la gente solo quería 3D, no quería otra cosa. Pues bueno, viendo esto y que la saga de lucha podría quedarse descolgada, empezaron a adaptar la serie a las 3D, que es cosa que hicieron con el Mortal Kombat 4, que es del que hicimos el vídeo anterior. Y por si acaso decidieron probar otras vías. Mortal Kombat tiene un universo muy rico, muy grande, muy importante. De hecho, yo creo que es el principal motivo por el que yo me hice fan de la saga. Pues tiene una historia muy profunda detrás, no es solo un juego de lucha. Ya. En el primer juego podías comprar desde la recreativa, te vendían un cómic para enterarte de la historia previa y de los luchadores y tal. Cuando hicieron la película, por ejemplo, cuando hicieron la película de Street Fighter, o de película de cualquier otro juego de lucha, prácticamente tenían que inventarse la historia, meter cosas que no venían a cuento. En la película de Mortal Kombat lo que tuvieron que hacer es recortarla, porque no les entraba toda la película. Cogieron cosas y las mezclaron. Por ejemplo, lo de Scorpion y el Sub-Zero, pues prácticamente su trasfondo se lo cargaron, los metieron allí como dos malotes y tal, y mezclaron un poco con el Mortal Kombat 2. Es que no les cabía, es decir, les sobraba historia para hacer la película. Y pues Ed Boon y John Tobias, los dos creadores de Mortal Kombat principales, quisieron aprovechar ese universo tan rico. Entonces lo que hicieron fue dividir esfuerzos. Por un lado, Ed Boon se fue a adaptar la saga de lucha a las 3D, cosa que hizo con Mortal Kombat 4, y por el otro, John Tobias se fue a probar por otras vías, ¿no? A llevar la serie a otros terrenos, a otros géneros. Por supuesto, el género que más se prestaba a ello era el de la aventura, las plataformas, el beat'em up, este tipo de cosas. Y es aquí donde entra Mortal Kombat Mythologies. Tengo la versión de PlayStation y aquí la de Nintendo 64. Estuvo también en desarrollo para Saturn, pero por desgracia se canceló. O sea, este juego ya, Mortal Kombat Trilogy ya llegó de milagro a Saturn y este salió después. Llegó a estar en desarrollo, no se sabe hasta qué punto, ni si llegó a haber algún tipo de beta o algo por ahí, no hay nada de momento. Y se canceló la versión de Saturn. Pero bueno, en PlayStation y en 64, pues sí está. Y bueno, con este juego, no solo quisieron aprovechar y tirar por otras vías,
por otros géneros y otras cosas, sino también aprovechar a expandir todavía más ese universo de Mortal Kombat. Entonces, la idea que tenía John Tobias era de hacer una serie de juegos de aventuras. Este era solo sería el primero de una serie de juegos de este tipo, y cada uno estaría protagonizado por un personaje o varios personajes de Mortal Kombat. Dentro de la saga principal teníamos varias subhistorias, la de Scorpion y Sub-Zero, la de Sonya y Jack con Kano, la de Lucan y los monjes Shaolin, cosas de estas que luego las fueron aprovechando para los siguientes. Entonces querían aprovechar eso en futuras entregas. Empezaron por la historia de Sub-Zero. Y dijeron, bueno, pues en vez de continuar pues con lo que puede haberle pasado con Sub-Zero por ahí años después, vamos a tirar para atrás, antes del primer Mortal Kombat, y vamos a contar su historia previa. Y bueno, ya aprovecharon, porque hay que dejar bien claro que Mortal Kombat Mythologies se sitúa antes de Mortal Kombat 1, cronológicamente. Ya aprovecharon, digamos, a meter elementos para futuras entregas. Prácticamente toda la trama de Mortal Kombat 4 necesita de Mortal Kombat Mythologies. Por la introducción de Sino, de Quan Chi, de Fujin, todos esos personajes vienen de Mythologies. Y prácticamente se hizo como una presentación, ¿no?, para lo que íbamos a ver luego en Mortal Kombat 4. Pero también se hizo para conectarlo con las demás entregas. Si seguís un poquito la saga, pues ya sabréis más o menos la historia de los dos hermanos Sub-Zero. Pues si no, pues os la resumo. En el Mortal Kombat 1 había un Sub-Zero, un Sub-Zero original. Se le envía al torneo para que acabe allí con Samsung, pero tenía Scorpion el espectro reencarnado, viniendo buscando venganza contra Sub-Zero. Aquí nos enteramos por qué. Y le mata. En el primer Mortal Kombat, Sub-Zero muere. Que eso la gente que no ha seguido la trama de la saga enseguida hace así, que pues si luego sale en el 2 y demás y tal, no. El Sub-Zero original, caput, en el Mortal Kombat 1, y no vuelve. Está muerto, murió. Le mata a Scorpion, consigue vengarse y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? A partir del propio Mortal Kombat 2, ya cuando tú te pasas el juego con Mortal Kombat 2 con Sub-Zero, te dicen que ese no es el Sub-Zero del 1. Te dicen que es su hermano, menor, y a partir de ese momento es ese Sub-Zero el que vemos en los siguientes juegos. Que ya en el 3 le hace la cicatriz, etcétera. Es decir, a partir de Mortal Kombat 2 tenemos otro Sub-Zero distinto. Bueno, ¿y qué pasa con ese Sub-Zero original? ¿Está muerto y ya está? No. Con los años, más concretamente se nota que lo tenían preparado para Mortal Kombat 4. Y este juego ya nos iba preparando para ello. Pero lo fueron dejando. Y realmente la revelación llegó en Deception. En Mortal Kombat Deception. Ahí fue donde nos enteramos que Sub-Zero, el Sub-Zero original del Mortal Kombat 1, llevaba la saga desde el Mortal Kombat 2. Pero no como Sub-Zero, sino que era Noob Saibot. Noob Saibot, ese ninja espectral negro, que era un personaje oculto en Mortal Kombat 2, que eran los apellidos de Edwin y John Tobias al revés. Que en principio pues era una coña de ellos y tal. Ya en el Mortal Kombat Trilogy y en el Ultimate Mega Drive de Super Nintendo, cuando tú lees su biografía, te dice que sirve un dios antiguo que se llama Sino, con la hermandad de las sombras, que tal, que no sé qué. Ya te van contando un trasfondo preparándote para el 4 y para el Mythologies. Y en el 4 también sale él. Entonces, en el Deception, como sale él, como sale en Noob Saibot, ya ahí es donde te revelan efectivamente que es el Sub-Zero original. ¿Qué es lo que pasa? Que después de matarle a Scorpion, su alma va al infierno, y Quan Chi, igual que hace en Mortal Kombat 9, en Mortal Kombat X, cuando muere alguien, igual que hizo con Scorpion, o el propio Scorpion, cuando muere alguien, Quan Chi aprovecha, coge su alma del infierno, le devuelve su cuerpo, a cambio de que le sirva. Vale, pues eso es lo que hizo con ese Sub-Zero, y lo convirtió en Noob Saibot. Muy bien. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues porque lo cuenta el propio Mythologies. Esta es la historia básicamente de Mythologies. El Sub-Zero original es el protagonista de este juego, el que muere en Mortal Kombat 1. Y aquí vivimos su aventura de cómo le engaña a Quan Chi. Él trabaja para los Lin Kuei, es un asesino de los Lin Kuei, como igual que su hermano. Y aparece un día por allí Quan Chi y les encarga una misión y tal.
Bueno, tampoco quiero profundizar mucho en la trama del juego, por si os lo queréis jugar. Pero eso sí os digo, es fundamental. Si queréis entender la trama de la saga Mortal Kombat, Mortal Kombat Mythologies es totalmente necesario. Porque además, al ir antes de Mortal Kombat 1, va tanto en la línea temporal original como en la línea temporal alternativa que se crea a partir de Mortal Kombat 9. Ya sabéis que Mortal Kombat 9 es algo así como lo que se hizo con Star Trek. Una especie de vuelta atrás para crear una línea temporal alternativa cambiando los acontecimientos y tal. Pero Mythologies está en las dos líneas porque es anterior a todo eso. ¿Vale? Por eso en el Mortal Kombat 9 hay una secuencia en la que Raiden dice, cuando matan a ese Sub-Zero original, Raiden dice, mira cómo acababa el héroe que una vez salvó la Tierra de la amenaza de Shinnok y Quan Chi. Está refiriendo al Mythologies. ¿Vale? Y nosotros llevamos a este Sub-Zero que va avanzando por allí, por el, acaba en el Netherreal, buscando a Quan Chi para recuperar el amuleto de los elementos este y tal. Bueno, no quiero liaros mucho con la historia, pero merece totalmente la pena para enterarse de qué es lo que pasa en la saga, porque si no, luego no vais a entender nada. El Mythologies es, por lo menos su historia, fundamental para la saga. Y bueno, pues ahí nos enteramos porque luego Sub-Zero acaba convertido en un Saibot y demás. O sea que si os gusta el personaje y tal, pues este juego es imprescindible. Sobre el juego en sí, pues hombre, al juego se le dieron palos bastantes en su día por un motivo concreto. Y yo creo que hoy en día esos motivos siguen siendo totalmente válidos. Y es la dificultad. El juego en sí está bien. Los escenarios son poligonales, pero con jugabilidad 2D. Siempre vas a jugar de lado. ¿Por qué? Porque los personajes son sprites digitalizados. Igual que los de Mortal Kombat 1, 2 y 3. Son actores grabados, digitalizados. Pero los fondos, todos los fondos de todos los escenarios son poligonales. Entonces tú siempre vas a jugar en 2D. ¿Y qué es lo que pasa? Que otra cosa que se le criticó fue el tema del control, pero desde el punto de vista del género al que pertenece, que es la aventura, las plataformas, tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para saltar tienes que pulsar arriba o las diagonales. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hicieron es coger el control de los juegos de lucha tal cual y llevárselo ahí. El control es exactamente el mismo. Las magias funcionan igual, las magias que podías hacer en el Mortal Kombat 3 con Sub-Zero. Aquí funcionan hasta los combos, tiene los mismos combos, tiene más magias, tiene más cosas y tal. Pero si tú sabías jugar con Sub-Zero en el Mortal Kombat 3, ya sabes jugar a Mythologies. La única diferencia es que tienes un botón para mirar a un lado o a otro, para girarte. Que eso es otra cosa que le recriminaban. ¿Qué es lo que pasa? Que para alguien que afronte el juego como una aventura, un juego de plataformas y tal, pues va a decir, ¿este control qué es? ¿Qué me han puesto aquí? ¿Cómo juego yo con esto? Pero claro, para alguien que esté acostumbrado a los juegos de lucha de Mortal Kombat, pues dice, pues ya está. Lo lleva perfectamente y sin demasiadas complicaciones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú en un Mortal Kombat de lucha no tienes que andar saltando entre plataformas, entre abismos, con trampas que te matan de un golpe y cosas así. Yo creo que en esto se les fue un poco la mano. Personalmente yo hubiera hecho algo más en plan beat'em up, con unos escenarios más, digamos, más estables, menos abruptos y con menos trampas y tal, que tú tuvieras que enfrentarte a enemigos y cosas así, lo que es un beat'em up. Pero quisieron meter este elemento plataformero y claro, eso es lo que choca con este sistema de control. Si ya esto ya de por sí hace el juego difícil, más lo hace todavía que la IA de los enemigos es básicamente la misma que encontramos en los juegos de lucha. Entonces sabemos cómo son los enemigos de la IA en los juegos de lucha de Mortal Kombat. Son lo más tramposo del universo. En general, en los juegos de lucha la IA siempre hace trampa. Pero en los Mortal Kombat, el mando sabe lo que estás haciendo, bloquea cuando no puedes bloquear, te hace de todo. Pues imaginaos eso con enemigos a lo largo del nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que tú llegas todo feliz y el primer enemigo te pega una manta de palos que te quedas tiritando y dices, ¿pero esto qué es? O sea, ya en el primer nivel, el primer enemigo que te salga, como no pilotes un poco, te da manduca. Ya en el propio ni primer nivel, y en el propio primer nivel, ya hay trampas que te matan directamente, como estas pesas que bajan del techo, que te aplastan y te matan. Pues
Claro, tú vas tan feliz. Ay, ya me he conseguido cargar a un enemigo. Bueno, ya le voy cogiendo el tino. De repente, ¿qué ha pasado? Muerto. Porque estas trampas están en el techo, apenas se ven. Una vez que ya sabes que están ahí, sí. Pero son muy puñeteras. Entonces ya en este primer nivel te das cuenta de que el juego es... Ya no es que sea difícil por el control, por el concepto, sino que encima han sido puñeteros. Y han hecho cosas a, digamos, a mala leche, ¿no? Como esta parte que tienes que saltar en el primer nivel, tienes que saltar por un balcón. Bueno, pues si tú saltas el balcón, te matas. Caes un cero así y te matas. Bueno, ¿y cómo puñetas bajo yo para abajo? Bueno, pues tienes que saltar justo en el borde de la barandilla del balcón y de ahí ya das una voltereta y caes abajo. O sea, para que os hagáis una idea de lo puñetero que es el juego. Ya en el primer nivel. Y el primer jefe del juego es Scorpion. Que por cierto, ahí es donde le mata. Donde Sub-Zero mata a Scorpion. Y de ahí viene luego todo. Yo la verdad es que si no sois pacientes... muy pacientes, o no os gustan los juegos especialmente difíciles, lo mejor que podéis hacer es veros algún vídeo por ahí con la historia, con las secuencias en vídeo, con la trama y tal, para enteraros de lo que pasa. Yo os lo recomiendo, porque para entender la trama de la saga eso es importante, pero ya digo, lo que es el juego en sí, como... Hombre, si sois de estos de que cogen un juego de NES, el Ninja Gaiden, y se lo pasan, el Ghosts and Goblins, se le pasan, da igual, si no os importa la dificultad, este juego os va a gustar. Pero si no, si tenéis poca paciencia... Bueno, y también si os gustan los Mortal Kombat de lucha, porque si no el control... Complicado. Yo me acuerdo cuando lo jugamos por primera vez aquí, cuando salió. Entonces yo jugaba mucho con un amigo mío, pero estábamos viciadísimos a los Mortal Kombat. En aquel entonces jugábamos mucho al Trilogy. Del Ultimate al Trilogy y tal. Estábamos, pero todas las tardes. Todas las tardes, luchando uno contra el otro, pim, pam, pim, pam. Es decir, teníamos ya un nivel considerable. Vamos, tanto que venía cualquiera del barrio y en dos combates ya había dejado el mando y había dicho así, por favor, dejarme ya tranquilo, porque es que no le dejábamos tocar el suelo. Pam, 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 pam. Vale, ya me habéis reventado, me rindo. O sea, teníamos ya un nivel altito. Bueno, pues nos pusimos con este, en plan, pasarnos el mando. Y lo que nos costó llegar a Fujin y cargarnos a Fujin. Una tarde entera para cargarnos a Fujin. Y Fujin es el segundo jefe del juego. Que aquí fue donde debutó, por cierto. Porque este juego introdujo a Shino, Kakuan Chi y a Fujin. Luego los vinieron en otros juegos más. Y lo que nos costó cargárnoslo. Que luego encima este juego tiene un problema. Y es que si tú te lo pones en fácil, porque tiene nivel de dificultad. Si tú te lo pones en fácil, el juego se acaba a la mitad. Es de estos juegos que si no lo juegas por lo menos en normal, no ves el juego entero. Se te acaba la mitad cuando derrotas al dios del fuego, Sub-Zero consigue el amuleto este y tal. ¡Hala! Se acabó el juego. Si tú estás jugando normal, viene Quan Chi, te quita el amuleto tal y sigue. Y ahí es donde vienen ya los niveles más chungos. Es que ya digo que es un juego muy, muy difícil. Y sobre todo muy, muy frustrante. El segundo nivel, el del mundo del viento este, que es donde está Fujin como jefe. Las plataformas estas giratorias y tal. Tienes que tenerle el timing preciso cogido, si no caes y mueres. Y no penséis que tenéis vidas infinitas, ni mucho menos. Hay trucos de vidas infinitas que yo recomiendo usar si vais a jugar. Porque como te tengas que apañar con las tres vidas que te dan de base, las vas a perder en el primer nivel. La primera partida no vas a pasar no vas a llegar al primer jefe con esas tres vidas. Muy difícil. Que por cierto, tengo aquí una curiosidad que os quería que enseñara. Y es el Mortal Kombat Mythologies ruso. Aquí lo tengo. Que en verdad es chino-ruso, ¿no? Sí, originalmente era chino, pero luego lo rentaron los rusos. Que esto es de Mega Drive. Es una cajita, como veis, muy pequeña. De hecho, siempre ha sido conocido como Mortal Kombat 5, no como Mortal Kombat Victoria. Con Mortal Kombat con C encima, ¿vale? Es un juego de Mega Drive. Esto era un bootleg chino, un juego pirata chino, que básicamente era una adaptación de Mortal Kombat Mythologies a Mega Drive. Como Mortal Kombat 5. Pero con el nombre de Mortal Kombat con C 5. Mortal Kombat 5. Que de hecho lo ponen en el juego.
Y en fin, pues os podéis imaginar. Utiliza el sprite de Sub-Zero del Mortal Kombat 2. Los enemigos son personajes del Mortal Kombat 3, recoloreados, te van atacando. Es un descojón el juego. Pero dentro de lo que cabe está currado, ¿eh? Hombre, para ser un bootleg y eso está graciosete. Y gráficamente tiene algún detallito así, digamos que recrea bien algún escenario del original. No está mal. Pero bueno, es como es. Y es injugable. Sí. Porque además, es que encima no está configurado para uno de tres botones. Solo tiene, o sea, el de seis botones tiene para tres. Y bueno, pues os podéis imaginar cómo delimita hasta el control. Pues bueno, a partir de ese bootleg, los rusos hicieron la traducción al ruso y lo volvieron a fabricar. Y nosotros lo conseguimos hace unos años, ¿no? Junto con el Felix de Cat, que era una conversión de NES a Mega Drive. Es increíble esta versión. Ya veis ahí la portada con el Raiden y la Sonya del Mortal Kombat Mythos, el Deadly Alliance. Porque sí. Pero bueno, todavía puedes decir Mortal Kombat 5, vale, Mortal Kombat 5 es el Deadly Alliance. Raiden, bueno, Sonya no sé qué puñetas pinta ahí porque no sale en el juego. Pero luego te pones a ver las fotos de atrás, que no sé si se verán, y son tres fotos del Mortal Kombat Deadly Alliance de Game Boy Advance y una foto del Mortal Kombat 1 de recreativa. Bootleg. Es lo que tienen los bootleg. Es lo que tienen los bootleg. Piratones. Piratones. Pues eso. Que quería que nos enseñara como curiosidad. Luego, tema de diferencias entre el de Play y el de 64. Pues lo que es el juego es básicamente el mismo. De hecho, si no recuerdo mal, el de 64 creo que tenía un truco de invencibilidad que no tenía el de Play. Pues yo que más caña le das al de Play, pero me suena que el de 64 tenía un truco de invencibilidad, o por lo menos venía por allí en las revistas. No recuerdo si lo llegué a probar. Un password de invencibilidad que, oye, supongo que os facilitará un poco más la vida si os lo queréis pasar. El Saturn estuvo en desarrollo, pero se canceló. Gracias, eso lo he dicho al principio del vídeo. Ah, vale. Lo cual refleja pues que no me hace caso nunca. No, no. Cuando no, estoy detrás de la cámara no te escucho. No me está prestando atención. Pues eso, la versión esta de 64, lo que es el juego, es básicamente el mismo. Nivel de gráficos y eso, no es que haya mucha diferencia. Donde sí está la diferencia es en las secuencias. Entre fases te van saliendo secuencias que te van contando la historia. En el de PlayStation son en vídeo, con actores reales. Por ejemplo, Quan Chi lo hace Richard Devicio, que es el que hacía de Kano en Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 3. Pues es el que hace de Quan Chi. Son los mismos actores, o parte de ellos son actores que hacían de los luchadores en los juegos. Y bueno, pues son secuencias en vídeo. Podéis imaginar, ¿no? Son un poquito serie B, con ese toque así y tal a lo Mortal Kombat. Pero bueno, están bien. Y en el de Nintendo 64, en vez de estos vídeos, por el tema del cartucho y tal, lo que tenemos son secuencias fijas. Básicamente son fotos de estos vídeos, de momentos concretos de estos vídeos, y texto por debajo. Entonces, la historia es la misma, te van a contar lo mismo, pero en vez de en vídeo, con texto. Texto en inglés, porque el juego encima está en inglés. No hay versión en castellano. Pues bueno, por cierto, os recomiendo buscar el vídeo de las tomas falsas, que venía en el juego, se podía desbloquear con un password, por lo menos en el de PlayStation, el vídeo de las tomas falsas de los actores cuando grabaron las secuencias estas, porque está bastante gracioso. Me acuerdo que en su día no tenía yo el password, pero lo sacaba con una especie de acción replay que tenía de la PlayStation, que tú lo metías y podías ver todos los vídeos de un juego y escuchar las músicas y cosas de esas aparte. O sea, podías hacer a todos los vídeos de un juego que no sin entrar al juego. Y me acuerdo que lo descubrí ahí, el de las tomas falsas. Luego sí hay un password y tal para jugarlo. Pero yo lo vi ahí. Y bueno, si solo os vais a quedar con una versión, pues hombre, no sé. El de 64 no vais a tener tiempos de carga, que tampoco es que afecte mucho. Y en el de PlayStation, pues bueno, vais a tener los vídeos. Pero hoy en día los vídeos, pues te los puedes ver en YouTube. Así que cualquiera de las dos versiones, la que más rabia os dé, os lo podéis jugar ahí. No hay reediciones. No hay reediciones, no hay nada. La gente lo pide mucho, sobre todo piden un remake. Precisamente porque el tema de la trama del juego es muy importante dentro de la saga Mortal Kombat. Es muy interesante, a la gente le gusta mucho. Como el tema de Nusaibot y Sub-Zero y demás. Y Scorpion.
no lo hacen. No lo han querido hacer nunca y se acabó. No hay remake y pues probablemente no lo haya nunca. Y no lo reeditan porque, claro, pues no quieren... No son muy de reeditar. O sea, yo creo que en Mortal Kombat los únicos que han reeditado son los primeros, los arcades y poco más. Lo único que, bueno, si podéis coger, si encontráis el de PlayStation original y jugarlo en una Play 2 o en una Play 3, que son retrocompatibles las dos, pues podéis jugarlo ahí. No está ni en la Store, descargable, nada. Olvidaos. Bueno, también lo podéis emular, claro. Pero en fin. Si lo vais a emular, haceros con un buen mando antes, no vaya a ser que encima aumentéis la dificultad más de lo deseable. Yo, en líneas generales, el Mythologies no creo que sea mal juego. No lo veo mal juego. A mí la verdad es que me gustó. No fui capaz de pasármelo nunca del tirón. Me fui pasando los niveles por separado, bases de password y tal, y vi el final, vi toda la historia y demás. Pero es que es infernal. De verdad, es un juego muy difícil. Incluso sabiendo jugar a los Mortal Kombat, que luego te pones un gameplay de gente jugando en YouTube o lo que sea y tal, y se lo pasan y ni les tocan. Pues como en todos los juegos. Y dice, muchos de los jefes pues es aprenderse el truco, ¿no? Aprendes un patrón y demás. Pero eso lo puedes hacer hoy en día, que tienes un vídeo y puedes ver cómo se lo pasa a la gente y aprendértelo. O sea, hoy en día a lo mejor os costaría menos. Pero en su día, sin vídeo y sin guía y sin nada, pues era el infierno. Ya digo que las fases son... están hechas a mala idea. Trampas que te matan por todos sitios. Precipicios, enemigos, o sea, a lo mejor hay un barranco en el que te matan y tienes que saltar precisamente de tal forma para engancharte, y justo cuando subes hay un enemigo arriba, te hace ¡pum!, te tira para abajo y te mata. También podéis putear a los enemigos, que gracioso, les podéis meter dentro de las trampas o tirarle por barrancos y demás. La verdad que en eso es Mortal Kombat, al 100%, y tal, pero bueno. La verdad es que yo creo que en Mythologies en general a los fans de Mortal Kombat nos ha gustado. Lo que es el juego, pues ya digo, es duro y tal, pero los personajes que crea, Sarina, seguro que veis a muchos decir, ¡ah, que vuelva Sarina, que vuelva Sarina! Cuando Edwin tuitea algo, lo que sea, hay un montón de gente pidiendo Sarina por DLC para el juego que sea, aunque sea el Injustice. Pues Sarina es un personaje que viene de aquí. La importancia de este juego en la saga Mortal Kombat es total, indiscutible, en nivel de trama. Pero como juego en sí, la verdad es que sí que le vendría bien un remake. Yo ya sabéis que no soy muy de remakes. Yo creo que es cuando un juego realmente mola y tal, no creo que suele necesitar un remake, pero a este sí le podría venir bien. Ya digo, se puede jugar, sobre todo si sois paciente y eso, pero no estaría mal un remake. Bueno, después de ese juego... el Mythologies, Sub-Zero, pues John Tobias continuó con su plan. O sea, el Mortal Kombat 4 y tal. Y él continuó con su plan de seguir haciendo juegos de aventura, aunque este no lo han recibido muy bien y tal en críticas y demás, pero siguió con su plan de seguir haciendo juegos de aventura con otros personajes dentro del universo Mortal Kombat. Y los siguientes iban a ser Jax y Sonya, para contarnos, también era un juego situado cronológicamente antes de Mortal Kombat 1, para contarnos la historia previa, como que no acababa con el implante en el ojo, también iba a salir Cabal antes de quedar desfigurado en el Mortal Kombat 3, vamos a comprender por fin el origen de esta rivalidad, los Black Dragon, las fuerzas especiales, todo esto y demás. O sea, la verdad es que la cosa prometía bastante. Además, tomaron nota de las quejas con Mythologies y empezaron a hacer el juego pues en 3D. En un entorno 3D, una aventura con escenarios poligonales, personajes poligonales y tal. Y dejarse pues de estas mezclas y de plataformeo y demás. No, si la cosa, desde luego, pintaba muy bien. Pero yo creo que Midway no terminaba de confiar mucho en esta subserie de plataformas. Los juegos de lucha estaban de capa caída, la franquicia iba reculando un poco. Ya no estaba teniendo la fama de años anteriores, incluso aunque se había estrenado la segunda película y series de televisión y tal. Pero Midway las está empezando a pasar canutas.
veían que iban a tener que dejar de hacer arcades y demás, y no estaban muy proclives a dar libertad a sus desarrolladores. Entonces, pues esta apuesta de John Tobias por las aventuras, no, después de lo de Mythologies, yo creo que no les generaba demasiada confianza. Entonces, cuando John Tobias llegó allí y dijo, mira, necesito más tiempo para acabar el juego, para hacerlo como yo quiero hacerlo, para hacerlo bien, porque ahora mismo yo creo que el tiempo que me estáis dando no va a quedar bien, dijo Midway, no, lo vas a acabar en el tiempo que lo tienes que acabar, porque no. La típica batalla entre desarrollador y compañía. Lo hemos vivido mil veces. ¿Verdad? Concierto Sonic 2006. ¿A que sí? La batalla entre desarrollador y compañía. Sí. ¿Te suena eso, no? Bueno, pues esto es lo que vino a pasar más o menos. Lo mismo que le pasó al Sonic 2006. Entonces cogió el señor John Tobias y dijo, pues mira, estoy harto de esto, de no... Si no me van a dejar hacer las cosas como yo quiero, me piro. Y así lo hizo. Se fueron él y algunos miembros más del equipo, pero no del equipo original. El equipo original que creó el primer Mortal Kombat eran cuatro principales, que luego había algunos más, que era John Vogel, Dan Forden, el Toasty, Ed Boon y John Tobias. De esos cuatro, el único que se ha pegado del barco en todos estos años ha sido John Tobias. Y fue aquí. Y fue por esto. Y bueno, pues el juego se quedó sin terminar. Claro, en Midway dijeron, pues ¿qué hacemos? Tenemos aquí medio juego hecho, hemos invertido una pasta y este señor pues se ha ido con todo el derecho del mundo. Ha creído conveniente irse, estaba harto y ¿ahora qué hacemos? Pues terminar el juego. Cogió el equipo restante que quedaba allí y como pudieron pues buenamente terminaron el juego o lo que tenían hecho y lo sacaron. Y aquí está. Mortal Kombat Special Forces. Que hay que decir que se estaba haciendo para PlayStation y Nintendo 64. E incluso tenían en proyección una versión para Dreamcast de este juego. Que la verdad es que este juego en Dreamcast pues habría ganado bastante. Pero claro, como había pasado lo que había pasado, pues tuvieron que cancelar todas las versiones, excepto la de PlayStation, que es la que tenían más avanzada, y la terminaron como buenamente pudieron. Pero claro, la terminaron a base de meter la tijera. Lo primero que se cayó del juego fue Sonia. Íbamos a jugar con Jax y Sonia, pudiendo elegir entre un personaje y otro, por ejemplo, como en Resident Evil 2, viviendo la historia paralela de cada uno, y al final se quedó Jax solito. Por eso lo de Special Forces, que eran Jax y Sonia. Y se quedó Jax el solito. Se cayó buena parte de la trama. Cosas importantes, por ejemplo, lo de Cabal, lo de Kano, del implante en el ojo y tal. Dejó el tema un poco más desangelado. Ya no era tan trascendental para la saga y tal. Y por supuesto, pues perdió fases y perdió contenido el juego. Pero bueno, yo la verdad que es que cuando lo jugué en su día, yo claro, todo esto no lo sabía. No se sabía qué había pasado ni demás. Pues yo cuando lo vi en su día, además me acuerdo, no estaba yo muy confiado. Porque después del Mythologies digo, bueno, pues como sea otro igual de difícil o tal o lo que sea, a ver quién se pasa esto. En la tienda que iba yo de barrio por aquel entonces, que lo conté alguna vez, me acuerdo que llegué y estaba el dueño jugando con él. Acababa de salir. Y yo, ya lo tienes, no sé qué, a ver qué tal, qué eso, como el Mythologies, ¿no? Porque el Mythologies no le gustó nada porque era muy difícil y tal. Y el tío estaba encantado. No, este me está gustando mucho, está bien. Está mejor que el Mythologies, claro. Yo me quedé así como diciendo, hola, bueno, pues a ver qué tal está. Yo llegué, me puse a jugar, a probarlo y digo, oye, pues no está tan mal. No está tan mal. Me acuerdo que me quedé atascado en un puzzle, porque no tiene puzzles. O sea, se ve desde arriba. Una aventura con escenarios 3D y demás. Pero se ve desde arriba. Me acuerdo que me atasqué en un puzzle y lo dejé durante bastante tiempo. Luego lo retomé y demás. Y la verdad es que no me parecía malo. Yo entonces ya digo, no sabía todo esto de que se había quedado a medias y tal. Pero no lo veía tan mal. Digo, oye, pues vale, que no está perfecto. Por ejemplo, los escenarios están un poco vacíos. Te metes en una habitación y no hay nada.
no sé, da una sensación como de no estar terminado. Pues tú te ponías a jugar y veías eso, pero lo que se jugó estaba bien. Podías usar movimientos de Jax para atacar a los enemigos, podías usar armas, tenías rifles de francotirador y cosas así. Lo típico, la típica mecánica de la época, en plan, yo qué sé, Resident Evil o Metal Gear y tal, de cojo esto aquí, la llave de allí, la abro, un puzzle aquí, no sé qué, me muevo para aquí y para allá. Pues eso, con alguna batalla contra enemigos a leches, o a tiros, si querías. Y jefes finales, bastante duros, y cosas así. Y gráficamente yo no lo veía mal. La intro es un poco rara, pues un CG bastante, en fin, de aquella época. Pero lo que es el juego en sí, los gráficos, tiene un ambientillo muy chulo, muy como muy oscuro, la música y todo eso. Que cosa que también tiene el Mythologies, por cierto. Tiene una música y una ambientación muy buenas. Y yo no lo vi tan mal. Lo que pasa es que, claro, luego con los años, pues ya te vas enterando de lo que pasa y dices, uff, qué putada. Porque es que este juego no está mal, pero jolín, habría sido mucho mejor si lo hubieran metido a Sonya, si hubieran metido todo esto y demás. Que hoy en día pues me encuentro con que lo tiene la gente, con que es el peor Mortal Kombat de la historia, que es malísimo, que es no sé qué, luego no se ha molestado ni de jugarlo y demás. Pero yo digo, hombre, desde luego el mejor no es. El mejor no es. Y yo creo que el Mythologies incluso estaría un poco por encima, no sé. Pero dadas las circunstancias, nos podemos dar con un canto en los dientes. Y se puede jugar. Yo me lo he jugado y no lo veo tan mal. Que sí, que podría haber sido mucho mejor, pero cuando tú te pones a jugar, te olvidas de todo esto. Tened en cuenta que yo todo esto en su día pues no lo sabía. Tú te pones a jugar y dices, oye, pues no está tan mal. No sé, ya digo que al final te acaba enganchando. Este rollo, esta mecánica de lo que digo, de cojo una llave de aquí, abro la puerta del no sé qué, ahora me cargo a este enemigo, no sé qué. La mecánica de aquel entonces la tiene. Y oye, pues a lo tonto te puedes acabar enganchando con él. Te digo que no es ni mucho menos perfecto. Y probablemente sí sea el peor Mortal Kombat, digamos, de lo que es lo principal. Porque luego tenemos versiones de portátil y cosas así, que yo creo que son mucho peores. Quien quiera saber cuál es el peor Mortal Kombat, que ha hecho un vistazo al Mortal Kombat Trilogy de la Tiger, la Game.com, o al Mortal Kombat 4 de Game Boy Color. Pero bueno, o sea, eso son conversiones para portátiles y demás. Entonces, de lo que son la línea principal, pues sí, probablemente sería el peor. Pero no necesariamente malo. Yo, si os gusta, sobre todo si os gusta Jax, el personaje, el prota y demás, os recomiendo que le echéis un vistazo. Por lo menos que lo probéis. Antes de, ah, sí, qué malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Por lo menos probadlo. A lo mejor esto os acaba gustando. Que sí, que podría haber sido mucho mejor, pero tampoco es tan desastre como parece. Y desde luego, pues sí, cuando tú lo ves, cuando yo veo este juego, nos pasa pues como nos pasa cuando vemos Sonic 2006. Nos queda esa pena de qué podría haber sido el juego, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué te pasa cuando ves el Sonic 2006? Que me da tenurita. ¿Y te da pena? No, penita no. Me da tenurita. Por lo que podría haber sido. Sí, me da coraje que no. A ver, que tenía todos los ingredientes para hacer una tarta perfecta, pero explotó el horno y al final se está quemado. Pues a ver, yo no creo que este hubiera sido el mejor Mortal Kombat de la historia, ni mucho menos si lo hubieran terminado como querían. No, pero en el Sonic 2006 tenía papeleta para ser el mejor, por lo menos hasta el momento. No, pero este, hombre, por lo menos mejor que el Mythologies y una aventurilla bastante decente del catálogo de PlayStation, yo creo que sí hubiera quedado. Pero bueno. Es una pena. Y sobre todo lo que más pena da es que se fuera John Tobias. Porque desde entonces, salvo alguna colaboración esporádica, por ejemplo, él es dibujante de cómic también, hizo el cómic de Mortal Kombat vs. DC Universe. Pues salvo alguna colaboración espontánea con ellos así después, no ha vuelto a hacer más con la saga. Y es una pena, hombre, que el co-creador pues no esté ya por ahí. Yo le sigo en Twitter. Pone muchas cosas de Mortal Kombat, os recomiendo seguirle. Creo que la cuenta era de Real Cybot. O sea, de Real Tobias. Y bueno, pues ahí pone cosas muy curiosas. Pone dibujos él. Tener en cuenta que él, los personajes de los primeros Mortal Kombat los creaba él. La trama la hacían entre él y John Vogel. Que John Vogel sí sigue ahí.
Y él hacía los diseños de los personajes, de los primeros Mortal Kombat, de los personajes corrían a cargo de él. Entonces, pues te pone bocetos conceptuales de cómo lo fue creando y cosas muy chulas. La verdad es que yo, si gusta Mortal Kombat, recomiendo seguirla ahí en el Twitter. A veces se le ve un poco nostálgico, ¿no? Como si quisiera volver por allí, pero no sé. Yo creo que perfectamente podrían coger en Warner, crear un subequipo, una especie de NetherRealm Studio Junior o algo así, ponerle al frente y ponerle precisamente a cargo de Mortal Kombat de aventura de estos. Que dirás, no, por favor, no Mortal Kombat de aventura, no, si estos no salieron bien, no sé qué. Queda un tercero. Queda un tercero. Y vale que estos dos no son perfectos, ni mucho menos, y tuvieron sus problemas. Pero después llegó esto. El Mortal Kombat Shaolin Box. Y ahora sí. Ahora sí. Este fue el último Mortal Kombat de aventura que recibimos. Que por cierto, como veis, lo tengo dos veces en PlayStation 2. Esto por una cosa. Yo me compré uno en su día. La Play 2 me hizo un... No sé por qué, el lector a veces... Me lo hizo con dos juegos. Con tres, de hecho. A veces le daba no sé qué y me hacía un picadito en alguna parte del disco. No sé por qué. Y me lo hizo con este y desde entonces las secuencias de vídeo no iban a saltos. Y me encontré otro cuando estaban ya de liquidación por 8 euros nuevo. Dije, pues venga, así ya lo tengo bien. Y luego pulí este. Lo llevé a pulir, como es un raspadito de nada, y oye, ya este funciona bien. Así que al final acabé con dos. Pero bueno. También me pillé el de Xbox. Porque la verdad que es con el de Play 2 me costaba engancharme, ¿no? La versión PAL no era muy buena. Luego contar alguna cosilla más que le quitaron. Y poco después de conseguir este, por 8 euros, que ya tenía bien los discos y tal, conseguí el de Xbox y fue en el de Xbox donde me lo pasé. Y en fin, seguro que veis mucho a la gente por ahí hablar de Shaolin Monks, de qué bueno es el Shaolin Monks, cómo mola Shaolin Monks. Y sí, yo coincido plenamente. Mucha gente pasó por encima de este juego, no le hizo ni puñetero caso porque venían de los anteriores decir, bah, pues mira cómo eran los otros y tal, ¿para qué me voy a meter con este? Pero yo creo que es de mis juegos favoritos de Play 2 y Xbox. El juego mola un montón. Puede parecer que no, a priori. Yo me acuerdo cuando salió que dije, uf, veremos a ver. Y me llevé una buena sorpresa. En aquel entonces yo estaba encantado con la saga. Me encantó el de Eldie, me encantó el de Deception. Yo estaba súper feliz. Porque después de todo esto que he contado, estos problemas y tal, se rehicieron. Hicieron el de Eldie y todo se vino arriba. Entonces cuando anunciaron este dije, uff, después de todo lo que ha pasado, vamos a volver a las andadas con los de aventura. Veremos a ver. Y me acuerdo que veía las imágenes por ahí y decía, bueno. No sé yo, no sé yo, veremos a ver. También tenía muy buena pinta los otros, luego tal, no sé qué. Pero no. Este de verdad que merece la pena. Es una aventura. Es un juego. Básicamente es un beat'em up. También con toques de plataforma. En realidad vendría a ser el mismo género del Mythologies, pero en 3D. O jugaría 3D y mucho mejor adaptada. A mí en el fondo me recuerda a una especie de hack and slash, como un Devil May Cry, una cosa así, que tienes que cargarte a los enemigos a combos y demás, pero luego tienes partes de plataformeo, con saltos, con puzzles y cosas así. Así es como funciona este juego. Solo que dando golpes en vez de con una espada, aunque también puedes usar armas que encuentras por el escenario y cosas así. Y está muy bien, la verdad es que tú te pones a jugar y la mecánica de juego dices, pues... Puñeta, funciona bien el juego, está bien planteado. Y lo mejor de todo, yo creo es que lo mejor de todo este juego es que tiene cooperativo para dos jugadores. Jugándolo solo está bien, pero es donde de verdad tiene gracia es en el modo cooperativo. Juegas aquí con Liu Kang y con Kung Lao. Ahí los tienes, ahí lo de Shaolin Monks. Y está muy chulo. Realmente para jugarlo, yo me acuerdo que me lo pasé con mi hermano, nos encantó a los dos. Y está muy bien, o sea,
Además, lo bueno que tiene este juego es que es básicamente la historia de Mortal Kombat 2. Es como si fuera un remake de Mortal Kombat 2, pero en un juego de aventuras. Empieza donde, cuando termina Mortal Kombat 1, tú ves cómo termina el primer torneo, allí como derrotan a Goro y tal. Y justo cuando termina, empieza la historia de Mortal Kombat 2. Bueno, pues esa es la historia que vas a ver aquí. Es el juego de aventura de Mortal Kombat 2, que oye, ya que todo el mundo viene ahí, el Mortal Kombat 2 de mi infancia, el mejor, el no sé qué. Pues mira, el mejor trasfondo para este. Tienes los escenarios del Mortal Kombat 2. Pues imagínate, yo qué sé, el de la torre con el monje allí flotando. Pues imagínate un escenario enorme, grande, toda la torre, teniendo que ir subiendo por ella con plataformas y demás, con estos monjes atacándote y eso. Pues es como meterse dentro de Mortal Kombat 2. Y está muy chulo. Hombre, esta versión, sobre todo la de Play 2, yo creo que es cosa de la versión PAL. No sé, porque, por ejemplo, el de Xbox jugando a 60 Hz no lo he notado tanto. Pero tiene unos cuantos bugarros. No son cosas especialmente graves, pero cosas en plan, yo que sé, se le va la música en un momento dado, o a un enemigo atraviesa la pared y se queda atrapado, cosas así. Tiene bugs de ese tipo. Pero nada especialmente grave que te afecte al juego. Yo, si lo vais a jugar, recomiendo hacerlo con la versión de Xbox, que es algo más difícil de encontrar. No solo porque os va a ir a 60 Hz, cosa que la de Play 2 no, y vais a tener mejores gráficos, sino porque además, en la de Play 2 aquí en Europa le hicieron una pequeña gran putada, por decirlo suavemente. Y es que tú en este juego puedes desbloquear el Mortal Kombat 2 original, la recreativa, el arcade, emulado. El arcade original de Mortal Kombat 2 emulado, pedazo de extra. Pero ¿cuál es el problema? Que la versión PAL no le sabía si le iba a funcionar bien a 50 Hz, cosa que es completamente estúpida, porque la versión del juego es exactamente la misma que viene en el Midway Arcade 3OS 2. De hecho, es el mismo emulador, cuando tú lo pones sale las recreativas y dando vueltas. De ese, y ese sí lo sacaron PAL. Entonces, si ya sabías que te iba a funcionar en PAL, ¿por qué se lo quitas? Pues se lo quitaron. La versión PAL de Play 2 le quitaron la recreativa de Mortal Kombat 2. Tienes dos formas de desbloquearlo, que es hacer las misiones de Smoke. Te encuentras a Smoke por el juego por allí escondido y te van cargando misiones, pues cuando haces todas, creo que son 5, se te desbloquea el arcade de Mortal Kombat 2. Y otra forma que tienes de hacerlo es con un truco. Metes un truco en el menú, cling, y ya puedes jugar la recreativa de Mortal Kombat 2. Las misiones de Smoke están aquí. Y te las puedes hacer. Y te dice que ha desbloqueado el arcade de Mortal Kombat 2. Puedes hacer el truco y funciona. Pero el arcade de Mortal Kombat 2 no está. Cosas chapuceras que nos hacían con las versiones PAL. Sin embargo, en el de Xbox sí está. Tú pones tu Xbox ahí a 60 Hz. Y te viene con una versión del Mortal Kombat 2 bastante bien emulada. Del arcade. Para jugarlo en la Xbox. Que yo creo que ya solo por eso, por lo menos en su época, porque no había muchas opciones para jugar al Mortal Kombat 2 de recreativa. Y así, pero en su época era un regalo tremendo eso. Y bueno, ya digo que lo que es el juego en sí está muy bien. Está muy bien, una aventura bastante larga, difícil. No en plan Mythologies, digamos que es una curva ascendente. Empieza más o menos facilito, va subiendo. La batalla final allí contra Shansung, Kintaro y Shao Kahn, que es el final de Mortal Kombat 2, es un infierno. O sea, incluso a dos jugadores, me acuerdo que a mi hermano y a mí nos costó unos cuantos intentos conseguir cargarnos a los más tuertos estos, pero merece la pena. La verdad que el juego está muy, muy, muy chulo y yo personalmente lo recomiendo. Este sí lo recomiendo. Sobre todo si estoy buscando juegos cooperativos. Además, tiene un modo versus, que es como un modo batalla, pero en 3D. Tiene un escenario en 3D. Y ahí puedes manejar a más personajes. Tienes a Johnny Cage, a Kitana, a Reptil. Puedes ir desbloqueando personajes a lo largo del juego y puedes jugar con ellos ahí. Y además pueden hacer hasta fatalities y demás. Está chulo.
Y bueno, luego también puedes hacer otra cosa, que ya es una pista de lo que podría haber seguido después, que puedes desbloquear a Scorpion y a Sub-Zero como personajes jugables. Tanto con truco como pasándote el juego. Una vez que te pases el juego, metes este truco, puedes sustituir a Lucan y a Kung Lao por Scorpion y Sub-Zero. ¿Por qué hicieron esto? Pues como pista del siguiente juego que estaban preparando. Ese siguiente juego se llamaba Mortal Kombat Fire and Ice. Vendría a ser la secuela de Shaolin Monks. Y vas a jugar con Scorpion y Sub-Zero. Por eso los metieron en este. ¿Qué es lo que pasa? Que quebró Midway. Fue cuando quebró Midway, en la época justo después del Mortal Kombat vs. DC Universe. Lo estaba haciendo además el mismo estudio, creo que era un estudio, si no recuerdo mal, canadiense, puede ser. No recuerdo, me acuerdo que tenía un nombre concreto, no se me ha ido ahora mismo. Pero estaba haciendo ese mismo equipo, y todo ese equipo, y lo que estaba desarrollando fue fuera cuando quebró Midway. El equipo original, el Mortal Kombat Team, lo rescató Warner. Cuando compraron los derechos de la franquicia y de Midway y demás, este equipo creó NetherRealm Studio. Hay que dejar eso muy claro, lo digo siempre. NetherRealm Studio es el Mortal Kombat Team, los que crearon el Mortal Kombat originalmente y siguieron con la saga, excepto John Tobias, que se fue. Porque veo a mucha gente que se cree que NetherRealm Studio es un estudio dedicado específicamente a revitalizar juegos de lucha antiguos. Y les piden cuando no estaba el Killer Instinct, les pedían que sacaran un Killer Instinct o un Primal Rage o cosas de esas. Y digo, vamos a ver, oiga, estos señores están haciendo los Mortal Kombat porque son los creadores de Mortal Kombat. Pues eso, NetherRealm Studios son pues este equipo. En aquel entonces también estaban haciendo otro juego que se canceló, que era un remake de los tres primeros Mortal Kombat, pero con personajes digitalizados. O sea, tenían. De hecho, están por ahí los vídeos, o yo he visto por ahí los vídeos, no sé si todavía seguirán, de los actores, no los mismos, sino contratar actores nuevos que se parecían a los originales y volver a filmarlos, haciendo los movimientos con calidad de actual, para hacer remakes HD de los tres primeros Mortal Kombat. Pero eso se canceló y después de ese concepto salió el Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9, entre otras cosas, es básicamente un remake de los tres primeros Mortal Kombat. Solo con gráficos poligonales. Pues ese proyecto, por lo menos, en cierto modo sí se salvó, pero ese Mortal Kombat Fire and Ice se perdió. Y de hecho le meten guiños a veces. Una vez trolea con ese juego por ahí, la gente lo pide mucho. En el final de, creo que de Mortal Kombat 9, no sé recuerdo si era en el de Scorpion o en el de Sub-Zero, pero hacen referencia a Mortal Kombat Fire and Ice. Y en fin, pues se hubiera estado muy bien. Pero bueno, el último que nos quedó, ya digo, el último Mortal Kombat de aventura que nos quedó de momento, porque cualquier día a lo mejor nos da la sorpresa, fue el Shaolin Monks. Y yo creo que es el mejor de los tres. Desde luego es muy recomendable. ¿Tú con este no llegas a jugar conmigo a este? Sí, Yo creo que contigo sí, sí. un poquito. ¿Y a ti qué te pareció? Mola, la verdad es que tenía un control chulo y una jugabilidad bastante guay. Los Sí. escenarios eran grandes, podías explorarlos bien y era un beat'em up chulo. La verdad es que estaba muy. Además, tiene un montón de secretos y cosas en los escenarios, en plan, yo qué sé, si tiras a un enemigo de cierta forma contra la esquina de una pared, se rompe y hay un secreto allí. Cosas así. O lo que comentaba del control, es que tiene un sistema de ataque, que además lo pusieron como una de sus innovaciones en momento, que un ataque en 3D. O sea, dejando apretado el botón, tú puedes atacar hacia un lado, hacia otro o hacia atrás. Entonces estaba muy bien para cuando te rodeaban los enemigos. Si lo manejabas bien, hacías pa, 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 y te quitabas de cada lado los enemigos. Y estaba muy chulo. Podías jugar libre o enfocar a un enemigo, algo así en plan como los Zelda. Enfocar a un enemigo y te a por él directamente. Tenías tus magias, tus cosas. Tenías fatalities. Incluso había fatalities, o sea, fatalities de combinación, que se hacían como un movimiento especial. Y luego incluso pues había pequeños fatalities que podías hacer tú. Por ejemplo, cogías una espada y si le dabas el último golpe al enemigo con esa espada, pues lo partías por la mitad. Y la verdad que estaba muy chulo. Y luego la ambientación, ya digo, la música, todo esto, a cualquiera que le guste Mortal Kombat 2, o el 1, porque también tiene bastantes cosas del 1, pues este juego le va a encantar. No sé, yo la verdad es que
ya digo que me recuerda a ese tipo de juegos de la época, en plan Devil May Cry y cosas así, pero con este componente beat'em up y con el modo cooperativo. Está bastante chulo. Y bueno, esos son los tres Mortal Kombat de aventura que hay hasta el momento. Yo la verdad es que no los veo tan mal como dicen, el Mythologies y el Special Forces no son ni mucho menos perfectos, pero el Shaolin Monks definitivamente merece la pena. Merece mucho la pena, y a poco que os metáis por ahí un poco internet a ver qué dice la gente, vais a ver decir a gente que es una maravilla, que es una pasada, que es el juego de su infancia, que hagan un remake. ¡Ay, sáquenlo en la Play 4! Ay, pues le dan mucho el coñazo con que lo reediten, con el juego que le gusta mucho a la gente y tal. A ver, un remake no. Podría hacerse, pero no, ellos no lo van a hacer. Pero sí que podían retomar esta idea del Fire and Ice y de hacer un nuevo Mortal Kombat de aventura. Yo creo que lo ideal, a mí, mi pequeño sueño de fan sería, pues eso, que coja Warner, meta presupuesto, meta dinero, y hagan un pequeño sub-equipo, ya he dicho antes, un pequeño NetherRealm Studio aparte, dirigido por John Tobias, y lo primero que me gustaría que hiciera ese equipo es un remake del Mythologies. Pues ya digo, yo no soy muy de pedir remakes, lo sabéis, pero a este juego le sentaría muy bien. Al Mythologies, al Sub-Zero, al Mythologies de Sub-Zero. Y después de ese, pues mira, podría hacerse el Fire and Ice, retomar este proyecto. ¿A ti qué te parece que los Mortal Kombat prueben con el estilo aventurero? Pues yo lo veo bien, aunque actualmente el estilo aventurero como que está bastante copado y va a ser difícil hacerse sitio, pero no lo haría asco, la verdad es que me gustan. Sí, ahí ha dicho algo importante, porque probablemente esa sea una de las razones por la que no lo hacen. Porque, como ya dice, hoy en día el juego de aventuras está más que copado, pero el de lucha está de moda. Entonces les merece más la pena hacer juegos de lucha, ¿verdad? Sí. Cuando no es un Mortal Kombat, pues te hacen un Injustice. Pero bueno, a Mortal Kombat yo una asignatura pendiente que le veo es que debería tener más spin-offs, ¿verdad que sí? Mira que con Sony y con Resident Evil tenemos una patada. A mí, sinceramente, lo que me gustaría que hiciese, y si no sé cómo no les ha dado ya por hacerlo, es hacer un Terror Drone oficial. Me explico. Ah, ya. Están metiendo invitados, tanto en Mortal Kombat como en Injustice, de películas de terror. Imagínate un juego bueno, con Injustice, el motor... Injustice, las tortugas ninja no son muy de terror, pero bueno. No, pero bueno. Sí, en el 9 y en el 10. En el 9 y en el 10. Freddy Krueger, Alien... Freddy Krueger, Predator, Alien, Jason... Uh-huh. ¿Por qué no hace un juego de lucha con el motor de los Mortal Kombat hecho con el mismo equipo, solo de personajes de terror, aprovechando todas las licencias que tiene Warner? Que no son pocas. Terror Drone es un juego, no es un fangame, porque realmente es un juego homebrew, juego de lucha, que lleva en internet un montón de tiempo. Es famosete dentro de lo que cabe de personajes míticos de terror. Freddy Krueger, Chucky, Jason, Leatherface... Un montón de personajes de terror. De hecho, nos han fastidiado porque en Mortal Kombat X no menos han puesto a Freddy. No. Freddy Krueger como en el 9 y hubiera molado ver a Freddy y Jason ahí curtirse el lomo. Pero imagínate eso, pero hecho oficial, con licencias oficiales, en un juego así bien hecho. Sería la hostia. Sí, lo que pasa es que eso que tú dices está muy bien, pero ya los Injustice les comen bastante tiempo. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en Mortal Kombat te lo sacan cada 4 años. Porque les lleva 2 años hacer un juego y te sacan un Mortal Kombat y un Injustice combinado. O sea que si encima se metieran también con ese... Yo sinceramente sacrificaría uno de los dos por un... Espero que te refieras a Injustice y no Mortal Kombat. No digo nada porque luego me pega. No digas nada, por favor. Pero... Bueno, ¿no dejar a NetherRealm sin hacer Mortal Kombat? ¿Qué lo va a hacer? Que si me meto con los Injustice, me meto con DC y ya tengo San Benito. Ah, bueno, que no. Así que vale, que no quiere meterse con no DC. No quiero meterme con DC. Vale. Pero que eso. No, pero vamos. Que yo quiero un juego de lucha, es más. Si te digo la verdad, a ver, me gusta mucho lo que hay, me gusta ya lo que han puesto, pero yo lo que quiero es que metan a Ash en algún sitio. Ya, el de Evil Dead. Sí, por favor. Muy mucho. Necesito ver a Ash con la motosierra. Ahí en plan, Hail to the King. Cortando cabeza y guay. Sí, la verdad es que pegaría muy bien en Mortal Kombat, igual que Kratos en el 9. Ahí está. Me encaja bien con ese estilo.
Yo ya digo, a mí el tema de los spin-offs estos que ofrecen otros tipos de jugabilidad, a mí siempre me ha gustado. De hecho, siempre he tenido ya la espinita clavada de que me hicieran un Mortal Kombat de pinball, ¿verdad? Sí, eso igual ya está gracioso, ¿verdad? Que tiene, o incluso un pinball real de Mortal Kombat. Es que yo no entiendo que Williams... ¿Pinball real no hay? No. ¿Ninguno? No lo hay, es que no lo entiendo. Porque ya digo, Williams y Midway tienen una trayectoria gigantesca en el mundo de los pinball... Y nunca han hecho un pinball de Mortal Kombat. Que ya no digo en juego, digo un pinball de verdad de Mortal Kombat. No lo entiendo. O sea, en la época del tirón, mira que decían pinball de temáticas de cualquier tipo, pues como no se les ocurrió hacer un pinball de Mortal Kombat. No me lo explico. Y yo que incluso hubiera hecho un juego. Mira, en la época de Game Boy Advance, que se pusieron de moda los juegos de pinball, en vez de atrocidades como Mortal Kombat Advance, pues podrían haberme sacado Mortal Kombat Pinball y yo hubiera estado muy feliz. No sé. Cosas, probar cosas. Estaría bien. En la saga te suelen meter, bueno, te metían antes minijuegos como el puzzle combat y cosas así, estaban graciosas. Que oye, mira, pues te lo metían como extra a los juegos y así no tenías que comprar la parte. Pero es que yo, hoy ya ni eso. Ya ni te meten minijuegos, ni te meten cosas, ni... Ni sacan nada. Te sacan los de lucha, te sacan uno cada 4 años y se acabó. Y encima, para colmo, no reeditan nada. La gente no deja de pedirlo. Piden mucho, por ejemplo, que reediten los Mortal Kombat más modernos. Una especie de versión HD del Deathly, el Deception, el Armageddon y este, el Shaolin Monks. La gente lo pide mucho. Y no quiere. No sacan nada. No sé, y bueno, el Mythologies también lo pide mucha gente, no solo el remake, sino que reediten el original, incluso el Special Forces, alguno habrá podido ir pidiendo, pero que no lo sacan nada, y es una pena. ¿Podemos hacer un vídeo algún día de Vide? Por favor, please. Bueno, si quieres. Lo que pasa es que juego hay poco. No, ya no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Pero es que es una saga que me encanta. A ver si conseguimos, mira, si conseguimos el Evil Dead de Dreamcast, que está muy chulo. Que yo lo conozco, pero no lo tengo. Pues mira, podemos hacer un fotograma sin pixels. Que yo sepa, ese es el único juego de la saga Evil Dead, ¿qué? No, hay más. ¿Hay más? Creo que hay 3. Y en Play estaba, ¿no? Algo de eso me suena. No sé. Ya buscaremos. Pero no hay muchos juegos de Evil Dead. Y oye, pues está bien. Aunque no haya juegos, pues podemos... Es que no hace falta que saquen juegos para hablar de ellos en el canal. Tengo fotogramas de píxeles, pero también creo que ya lo mencioné en algún sitio. Sí. Que quería hacer vídeos de cine y de series sin juegos también. Sí. Que por cierto, creo que está bien ahí. Por cierto, ahora que hablas de películas y tal, algún día tendremos que hacer un vídeo de las películas de Mortal Kombat. Películas sí. Y series. ¿Eh? Cuando acabemos de repasar la saga. Igual que las películas de Resident Evil, lo mismo. Sí, bueno, eso en un futuro. Aunque eso me hace menos tilín, pero bueno. Pero también puedes meter la CG. Eso sí, eso está bien. Bueno, pues cuando acabamos de repasar la saga Mortal Kombat, que ahora nos vamos a la etapa moderna, que a mí me gusta mucho, pues hablaremos también de las películas y las series de Mortal Kombat. Que por cierto, las tengo todas por ahí. Excepto, bueno, lo de Conquest tengo las que salieron aquí. No toda la serie, pero bueno. Ya hablaremos, aprovechamos, hablamos de todas, ¿no? Que también dan... Aquella película dio para más de lo que nos creemos. Y no solo para la secuela. Pues bueno, yo creo que de estos 3 juegos, poco más os puedo decir. Resumiendo, de cada uno de ellos, Mythologies, la trama fundamental. Si os queréis enterar de la historia general del universo de Mortal Kombat, Mythologies es imprescindible. Que no os lo queréis o no podéis jugarlo, porque se os hace muy difícil o lo que sea, o no os gusta, o veis un vídeo en YouTube o lo que sea con la trama, porque si no, cuando hagan alguna referencia en los juegos, y las hacen continuamente, porque desde que salió ese juego toda la trama Mortal Kombat gira en torno a él, no la vais a pillar. Así que veros por lo menos el juego en vídeo, y os enteráis de qué va. Special Forces. Lo que pudo haber sido y no fue... Pero no es tan malo como dice la gente. Se puede jugar. E incluso a lo mejor os lleváis una sorpresa si lo probáis y le dais una oportunidad. A lo mejor hasta os acaba gustando. Podría haber sido desde luego mucho mejor. Pero bueno, todavía tiene su aprovechamiento. Y Shaolin Monks yo lo recomiendo al 200%.
si os gustan ese tipo de juegos de aventura, hack and slash, plataformas y cosas así, beat'em up. Y sobre todo si os gustan los cooperativos y no lo habéis jugado, pues ya tardáis. Incluso hoy en día, hombre, gráficamente pues ya se queda un poco tal, porque es de hace un par de generaciones. Pero todavía sigue siendo perfectamente jugable y muy bueno. Y bueno, pues nada más. A ver si a no mucho tardar en un futuro podemos hacer otro vídeo hablando de otro Mortal Kombat de aventura. A ver si ese si Final Ice algún día florece. Yo me consta que Ed Boon lo tiene allí. O sea, pendiente, la lista de tareas pendientes. Que sabe que la gente le llamaría un Shaolin Monks 2. Y no sé. Si algún día le da por retomar estas cosas, lo más probable es que sea con eso. Pero bueno. Pues nada más. ¿Tú algo más que quieras añadir? No, la verdad es que no. ¿A ti cuál es el que más te llama de los tres? El Shaolin Monks. ¿El Shaolin Monks? Sí, porque como por historia y rollo y tal, me llama más el Mythology, pero sabiendo lo imposible de jugar que paso. Y el Special Forces, la verdad es que no me llama mucho en ningún sentido. Así que no. El Shaolin Monks como juego mola. Sí. Argumentalmente no os va a aportar mucho, pues ya digo, la historia de Mortal Kombat 2. O sea, no sé si queréis profundizar un poco la historia de Mortal Kombat 2. Pero lo que mola ahí es el juego. El gameplay mola un montón. Está muy chulo. Y bueno, pues yo nada más por aquí. ¿Quieres comentar algo de lo que vayas a subir esta semana? Aprovechando. No sé si voy a subir esta semana. No sé si voy a subir un pequeñito. Por cierto, el viernes pasado fue donde subimos el de Mortal Kombat anterior. Sí. El pequeño descubrimiento de que a lo mejor hubo un Mortal Kombat 1 en Saturn. Ahí tenéis el vídeo en el canal. Si habéis dado con este y no habéis visto el pequeño. Pues son, ¿cuánto? ¿Unos 11 minutos? ¿Ha sido? Sí, más o menos, como cortito. Ese sí es cortito, ¿eh? No es como cuando decimos que es cortito y dura 3 horas. No, ese sí es cortito. Lo subimos el viernes pasado. Y hablo de la posibilidad que me encontré yo por ahí de que podría haber habido un Mortal Kombat 1 en Saturn. En desarrollo, por lo menos en desarrollo. Y ya que hablábamos del Mythologies de Saturn, que es una pena que no saliera, yo me quedé esperándolo, pero cosas de la vida. Por lo menos me lo podían haber sacado en Dreamcast, pero como tampoco lo recibieron muy bien, pues ni por esas. Y bueno, pues ya está. Seguiremos repasando la saga Mortal Kombat con la serie moderna y bueno, por supuesto las demás sagas, ¿eh? La de Sonic y Resident Evil. Una cosa que quiero decir. Sí. Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Me ocurre para qué hacer para celebrar los 10.000, porque yo tenía planeado para los 10.000 suscriptores hacer el sorteo de los Sonic Manías, pero ya lo hice porque soy un culo inquieto y no era capaz de aguantarme esperar a los 200, 300 suscriptores que faltaban, una cosa así, porque me comía el ansia, ¿vale? Entonces ya lo he hecho, ya en teoría lo he celebrado, pero me da cosa no hacer nada para los 10.000 de verdad. Lo que pasa es que no se me ocurre qué hacer. Bueno. Todo lo que pienso me parece que tiene o demasiada poca chicha, o que no es suficientemente interesante, o no sé. Así que si queréis escribirme ahí en los comentarios. Sugerencias, que no significa que vaya a hacer ninguna, o a lo mejor sí, no sé. Es que depende, como soy tan indecisa, lo mismo veo algo y digo, uy, qué guay, y luego a lo mejor lo veo irrealizable y no lo hago. Bueno, pero la sugerencia queda anotada. Ahí está, que os gustaría ver por 10.000 suscriptores. Que pues yo sí. creo que para el viernes habremos llegado, no lo sé. Pero bueno, que no tengo ni idea qué hacer. Resumiendo, vídeo especial para los 10.000 suscriptores. Y podéis ir dejando las sugerencias y los comentarios de qué se os ocurre que queráis ver vosotros. No, ¿verdad? Que no se me ocurre nada. Y si no, pues no, seguimos subiendo vídeos normales. Bueno, pues eso, ahí podéis ir dejando los comentarios. Y lo mismo sobre los juegos estos, si queréis saber alguna duda o tenéis alguna duda o que sea de cómo jugarlos o de... o de tal, pues ahí podéis poner los comentarios y ya vamos. ¿Algo más? Bueno, pues hoy nos ha quedado un vídeo un poco más escueto, ¿eh? Para que os vayáis directamente a jugar a estos. Cuando dices escueto veo que le tocáis dando mi mente. Sí, muy bien. Es si funciona la mente de eso. Pues bueno, la semana que viene no sé qué subiremos, pero subiremos alguna cosita interesante, ¿no? Supongo. Supones. Nunca se sabe qué puede pasar, lo mismo estamos muertos. Es que ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a subir cada semana. Tenemos las opciones, tenemos la lista de opciones y normalmente justo antes del vídeo decimos, venga esto. O sea que vamos totalmente random. Salvo que lo hemos ya hemos anunciado antes, lo que vayamos a hacer. Vamos en plan random. ¿Y si tiran una bomba nuclear y nos morimos todos?
por eso, pues tan random. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Pues nada más por nuestra parte. Si os gusta mucho los Mortal Kombat, aquí tenéis tres a los que le podéis echar un vistazo, sobre todo al Shaolin Monks. Y nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima.